Bienvenidos a este día número 27 dentro de esta serie que estamos llamando En Pie de Guerra. Ayer mirábamos ese pasaje donde decía que la ciudad recibiría un nombre nuevo y se iba a llamar Dios está allí. Y el pasaje de hoy, Isaías, cuenta un poco cómo es que eso pasa, ¿no? También el pasaje habla de que la ciudad va a recibir un nombre nuevo que Jehová nombrará, pero dice que todo inicia con una actitud de intercesión. Estos días que estamos hablando sobre una guerra espiritual y una oración a nivel más estratégico. Entonces este pasaje nos muestra un poco la relación entre las cosas. El pasaje dice, mirá ciudad amada, en este caso todo iba dirigido a Jerusalén, pero vos podés poner el nombre de tu ciudad allí. Yo voy a poner el nombre de mi ciudad amada, de Adrogué, y voy a decir, mirá Adrogué, sobre tus muros, es decir, en tus contornos, sobre tus límites, mirando tu vida, hay guardias que oran, que claman, que de día y de noche le claman a Dios y le recuerdan a Dios sus promesas. Cada cosa que Dios dijo acerca de tu ciudad, acerca de mi ciudad, acerca de nuestras naciones. Es lo mismo para nuestras familias. ¿Qué es lo que necesita mi casa para cambiar completamente? Necesita guardas de oración, necesita intercesores, guerreros espirituales que ahí están rodeando la casa, guardando la familia y clamando todo el día, poniéndose en la brecha y claman y claman y le dicen, Señor, vos prometiste la salvación de mi casa, vos dijiste que si yo creía también mi casa iba a creer, vos, Señor, tenés palabras en la Biblia que yo quiero abrazar, como abrazó Josué cuando dijo que él y su casa te iban a servir, yo quiero abrazar también esa promesa, yo quiero y por eso clamo. Creo en el cambio, creo en el poder de Dios y por eso clamo. Quiero ver la mano de Dios, la presencia de Dios sobre mi familia, por eso clamo. Y lo mismo es para la vida de la ciudad, para la vida de la nación. Todo comienza allí. Un general de la Segunda Guerra, Marshall, decía que no importa la estrategia y cuántos cañones bombardeen y demás, nada reemplaza el avance de la infantería. Salvando a la distancia, no estamos hablando de esa guerra, estamos hablando de otra cosa, de una lucha por el cambio, por el bien común, estamos hablando de la transformación de corazones, una batalla que se libra ejerciendo amor a un nivel de entrega absoluta. Es fácil verlo así cuando pensamos en nuestras casas, pero ojalá que se levante en el país cada vez más gente que tengan un nivel de amor profundo por la nación, que estén dispuestos a hacer sacrificios y a recorrer millas a favor de la nación. Una guerra que es sin armas, es con corazones. Así que, un poco salvando esa distancia, el principio es el mismo. Podemos tener grandes estrategias, grandes programas, los mejores libros. Nada va a reemplazar vos y yo haciendo lo que tenemos que hacer, nuestra parte, el uno a uno. Nadie va a llegar tan bien a tu vecino como vos. No oramos pidiéndole a Dios, Señor, envía a alguien a mi colegio que me ayude, porque Dios ya envió estas voces. No estamos orando, Señor, que alguien en mi barrio haga algo. Esa oración ya tiene respuesta. Estás vos ahí, estoy yo en mi barrio. Más bien la oración es, Señor, que yo pueda marcar una diferencia. Bendice mi barrio, bendice mi ciudad, bendice mi familia, bendice mi nación. Parado en los muros de nuestras casas, de nuestros barrios, de nuestro país. De día y de noche. ¿No te has despertado alguna vez de noche? ¿Qué te pasa? ¿Nunca te despertaste de noche de la nada? Antes de darte vuelta y dormir, antes de tomarte una pastilla para dormir, antes de levantarte e ir a mirar televisión, ponete a orar, porque la palabra necesita gente clamando de día y gente clamando de noche. Sobre tus muros he puesto guardas de día y de noche, no callarán jamás. A mí me llevó tiempo entender que tuve un periodo en mi vida donde prácticamente una vez por semana de la nada me despertaba a la madrugada y lo primero que comenzaba a pensar es ¿qué pasa conmigo? Hasta que un día pidiéndole a Dios que me ayude a dormir, Dios me habló y me dijo, si yo te estoy despertando. Y entendí que esa era mi noche de orar y de clamar por mi casa, que era mi noche de orar y de clamar por mi país. Y confié que habría
otros noctámbulos, intercesores, despertando en otras casas, otros días, para que sobre nuestra ciudad, sobre nuestra nación, no faltaran guardas jamás, para que el país siempre tuviera alguien clamando, para que entonces la gracia de Dios llegue en otra dimensión, para que los cambios se produzcan, para que la iglesia actúe en otra manera y entonces recibamos un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará.